Buenos días, bienvenidos a MED Online, la plataforma telemática de Nueva Economía Forum que organizamos gracias al mecenazgo de Asisa y Cabify y el apoyo tecnológico de Microsoft. En primer lugar, nuestro recuerdo emocionado a las víctimas del COVID-19 y nuestro consuelo a sus familiares. Hoy tenemos el honor de contar con la intervención del presidente del Parlamento Europeo, don David Sassoli. En momentos en los que se está avanzando en el proceso de reconstrucción europea tras la pandemia. Y a este tema vamos a dedicar fundamentalmente este evento. Presidente, ¿cómo está usted? ¿Cómo están superando esta situación? Usted, bene, buongiorno, familia, buongiorno a tutti innanzitutto. Ante todo. Siamo, no, tutto bene, grazie. Bien, todo va bien. Pues este tiempo ha sido un poco especial, porque nosotros como ciudadanos europeos estamos muy pendientes de todo lo que afecta a la propagación del virus. Hemos querido tomar medidas para proteger a nuestros diputados y nuestro personal del Parlamento. Este ha sido un trabajo bastante particular porque empezamos desde cero con el objetivo de que el Parlamento continuase y no se cerrase. No podíamos permitir que el virus cerrase la democracia y los procesos democráticos. Por eso hemos desplegado todos los esfuerzos necesarios para que el Parlamento siguiese abierto con modalidades nuevas, con interpretación a distancia, con diputados confinados en sus hogares, pero con un sistema que nos ha permitido la participación, con lo cual esto lo vemos como victoria frente al virus, porque el Parlamento ha conseguido, a pesar de todas las circunstancias, seguir funcionando. Vayamos a las primeras cuestiones, presidente. ¿Qué papel jugará el Parlamento Europeo en la puesta en marcha del plan Próxima Generación Unión Europea vinculado a las perspectivas financieras multianuales, periodo 2021-2027. Por otro lado, recientemente usted ha declarado que no debemos rebajar la propuesta de la Comisión en cuanto al programa de reconstrucción europea. ¿Qué significa esto, presidente? Bueno, pues esto significa que hemos recibido con interés y satisfacción la propuesta que aquí mismo presentó la presidenta von der Leyen, la propuesta de asociar el plan de reconstrucción al presupuesto plurianual de la Unión Europea. Se trata de aumentar el presupuesto en recursos importantes, un compromiso histórico, por así llamarlo, para reconstruir las economías de nuestros países y salir al encuentro de esas dificultades que sufren nuestros ciudadanos. Sabemos que luego habrá que discutir con el Consejo y con los gobiernos, pero las indicaciones ya dadas esperamos que no se contradigan. No hay por qué echar marcha atrás. Hay que añadir más grado de ambición, acaso, y una visión más profundizada de esa necesidad de una Europa que responda ante la emergencia, no solo siendo solidaria, sino pudiendo observar a largo plazo. El plan de reconstrucción es interesante. Habrá que precisar todavía algunos detalles que interesan en especial al Parlamento. Habrá que ver qué importes podrán adscribirse a recursos propios. Necesitamos una Europa que sepa financiarse frente a las futuras generaciones, una Europa que tenga recursos propios sin depender de las transferencias de los presupuestos nacionales. O sea, una Europa más capaz de autofinanciarse. Por lo demás, las perspectivas financieras plurianuales no deseamos que se desvinculen de sus políticas fundamentales.
O sea, tenemos ya una visión de querer decir cuál será la Europa del próximo septenio, por lo menos. Estos dos compromisos asociados el uno al otro podrán dar un impulso y una fuerza a la Unión Europea para salir de esta crisis y de esta fase tan difícil. Señor presidente, está con nosotros en este evento telemático la ministra española de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Buenos días, señora González Laya. Que saluto. Gracias por su participación. Buongiorno, Davide. Gracias. Grazie Davide, grazie per la tua presenza anche virtuale qui in Spagna e grazie anche per il lavoro che tu e il Parlamento europeo stai a fare in questi momenti difficili per l'Europa. Grazie. Grazie, ministra. ¿Quiere hacer algún comentario, señora ministra, acerca de lo que ha comentado el propio presidente? Bueno, yo decir que como el presidente pienso que estamos en un momento crucial, no solo para la reconstrucción económica y social de Europa, sino también para el papel que Europa pueda jugar en un mundo más geopolítico, en un momento en el que se están ahondando las fracturas en el mundo. ¿Cómo Europa salga de esta crisis? Tiene mucho que ver con el papel que Europa podrá jugar en este mundo geopolítico. Si Europa sale solidaria, sale rápido, sale más competitiva, sale con más justicia social, podrá aspirar a jugar este papel geopolítico en el mundo con esta visión particular europea de valores, de derechos, de economía solidaria. Si por el contrario, como dice el presidente, no hay si la respuesta es lenta, si la respuesta no es solidaria, será mucho más difícil para Europa jugar este papel en el mundo, amén del dolor que esto puede causar a nuestros ciudadanos en Europa. Por eso es tan importante lo que está ocurriendo en estos momentos en Europa, por eso desde España, que ha buscado jugar un papel en la construcción de un consenso europeo para salir rápidamente de esta crisis más fuertes, más solidarios, con más mutualización, con más Europa. Animamos al presidente, te animamos, Davide, a que el Parlamento Europeo juegue ese papel importante en el impulso que ahora necesitamos a un acuerdo por la recuperación europea y a un presupuesto para los próximos 7 años que esté a la altura de las dificultades a las que Europa se enfrenta. Señor presidente. Sí, gracias, muchísimas gracias, ministra. Noi non vogliamo, vogliamo essere, diciamo, un attore. Nosotros queremos ser un actor en esta fase y haremos todo lo posible para defender nuestras prerrogativas en este debate que tenemos con la Comisión, con el Consejo. Entendemos que hay dos niveles de intervención en este momento. Por un lado tenemos el programa y el plan para reactivar y dar impulso a nuestras economías y salir, hacer salir a las personas de esta situación difícil que han vivido. Y por otra parte necesitamos reforzar a la Unión Europea como ente, como sujeto político. Y vemos con gran preocupación el momento que estamos viviendo con tantos peligros alrededor del espacio europeo. No queremos vernos afectados ni de injerencias ni de problemas alrededor del espacio europeo. Necesitamos actuar con firmeza, con contundencia, defender nuestra autonomía, la autonomía de los europeos. Porque eso significa, en otras palabras, poder defender nuestras conquistas, nuestros logros. Miren, a lo largo de estos meses han pasado muchas cosas. Ha habido una paralización de todo el mundo con la COVID-19 y hemos visto cómo se han comportado tantos y distintos modelos políticos, pero nosotros hemos intentado enfrentarnos a esta crisis con transparencia, mientras que otros no han actuado con la misma transparencia. Nosotros hemos intentado actuar con un sistema democrático y otros no han utilizado sistemas democráticos. Y cuidado, cuidado, porque entonces se plantea un problema de autonomía y de independencia, de poder reforzar a nuestra Unión Europea en el momento que vivimos. Y no queremos perder el estilo de vida europeo y tampoco queremos perder ese modelo social.
tantos y tantos trabajadores que están en paro ahora, que han perdido sus puestos de trabajo, millones y millones en Estados Unidos. Y si pierden su puesto de trabajo, pierden el seguro sanitario. En Europa, ningún ciudadano ha quedado a las puertas de los hospitales. Por tanto, hay algo que nosotros tenemos que reforzar, que nos pertenece, que es ese modelo social europeo tan defendido. Y ese es el momento de actuar. Habrá que reforzar ese modelo, hay que aplicar más recursos, porque eso significa defender a los ciudadanos, al ciudadano europeo, no dejarlo en la estacada. Y yo creo que todos tienen la vista puesta en nosotros como modelo, modelo europeo. Y creo que esta vocación tan nuestra, tan europea, creo que tenemos el orgullo de poder defenderla, todos juntos, con los países del norte, con los países del sur, con los del este, con los países de occidente, pero sin duda todos compartimos algo en común, algo que debemos proteger. Y creo que es el momento adecuado. A nivel económico, ayudar a nuestros países para poder mantener esa visión europea de una Europa más verde, el Pacto Verde Europeo, el Green Deal, y también apuntar a la reconversión de las empresas, una economía más verde, sostenible. También respetar el modelo social, nuestro modelo social, y la seguridad, por ejemplo, para la vida de nuestros ciudadanos, que es el bien que más importante es, pero al mismo tiempo hay que saber proteger el mercado europeo. Y no se ha mencionado muy a menudo en estos últimos tiempos. Ahora volveremos a tratar estas cuestiones. Tenemos un tema, como la ministra conoce perfectamente, un tema que es muy importante para todos nosotros. Me refiero al Brexit, a la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Pues bien, nosotros lo volveremos a repetir. Queremos un acuerdo para el bienestar de nuestros ciudadanos. Y si no se da la voluntad de un acuerdo, que quede claro que el mercado europeo está a disposición de los ciudadanos europeos, no de los ciudadanos extraeuropeos. Así pues, nosotros hoy por hoy tenemos la vista puesta en tantos temas, en tantas temáticas, pero que a partir de esta emergencia de la COVID-19 podemos tener una Europa a la altura de los retos que se plantean en el mundo. Señor presidente, ¿cree que existe el riesgo de que el rechazo de algunos países ponga en peligro el gran plan de reconstrucción europea al que usted se está refiriendo esta mañana? Pedro González, periodista, dice, señor presidente, Pedro González, si cree que el programa de recuperación presentado por la Comisión Europea cerrará la innegable brecha norte-sur de Europa, o bien su reparto y condicionalidades va a contribuir a ensanchar aún más las discrepancias y el consiguiente aumento de los pulsos nacionalistas. A ver, yo lo he dicho al principio de mi mandato, al inicio de esta legislatura. Tenemos que acortar las distancias entre norte y sur en Europa. Creo que hoy más que nunca, con la crisis que hemos vivido, esto es indispensable. Acortar distancias, porque la brecha era demasiado amplia, demasiado distantes los intereses, las divergencias y las sensibilidades. Creo, por tanto, que esta época es una en la que acortar distancias será posible. He visto con placer, y la ministra lo podrá confirmar, que tras la presentación del plan de reconstrucción de la Comisión Europea ha habido también algunas polémicas y objeciones barajadas en algunos países que se han moderado y se han amortiguado. Así que creo que ahora visión y pragmatismo deben ir de la mano. Veo con placer que algunas tensiones han bajado. Creo que todos queremos tener esa voluntad de debatir los detalles del plano, que es algo legítimo porque estamos en democracia y puede debatirse, pero los 27 países creo que ya se dirigen hacia una política común de la Unión para superar estas dificultades. Y eso mismo es algo muy positivo.
Sobre el papel geopolítico de Europa en el mundo, Rafael Sánchez le pregunta si es realista la posición de la presidencia semestral de la Unión que va a desempeñar Alemania, que según anunció la canciller Merkel, quiere que la Unión Europea sea un ancla política para la estabilidad laboral en plena crisis sanitaria, económica y social. También le preguntan, señor presidente, si la presidencia alemana con la canciller Merkel al frente va a ser histórica en esta situación al nivel del papel que desempeñaron Adenauer y Schmidt, por ejemplo. A ver, tenemos mucha confianza en la presidencia que empieza el 1 de julio bajo la presidencia alemana. Hemos escuchado palabras muy ajustadas que van en esa dirección de reforzar la Unión Europea. La semana pasada celebramos ya un primer coloquio con la canciller Merkel y con el presidente del Bundestag, Schäuble. Es el momento de apostar por reforzar la Unión Europea y existe esa voluntad. Hemos podido compartir nuestra valoración como la de realizar un esfuerzo para desarrollar la política europea de inmigración. Esto está dentro del programa semestral de la presidencia alemana y es una noticia importante porque no solo vamos a tener que enfrentarnos a las urgencias, sino que necesitamos una visión de política europea que se enfrente a un fenómeno tan grande como el de la inmigración y haciéndolo con solidaridad. Hemos entendido que también hay ese deseo por apostar en un refuerzo del mercado europeo, el mercado único, con normas dentro de la fiscalidad, por ejemplo. Sabemos que la política fiscal será el núcleo de la nueva Europa, que le dará igualdad a los ciudadanos y a los trabajadores en Europa. Queremos que haya normas comunes que eviten la discriminación, que eviten que haya diferentes sistemas fiscales dentro de Europa rivalizando unos contra otros y generando dificultades en países vecinos. Este dato, por tanto, es interesante. Hemos entendido también que la presidencia alemana va a apostar por la conferencia sobre el futuro de Europa. Nosotros, Parlamento, junto con tantos otros gobiernos, incluido el español, lo hemos pedido desde un inicio. Queremos abrir un periodo de reformas en Europa. Y me complace haber escuchado a la canciller Merkel de esa idea. La idea de debatir sobre nuestros tratados no tiene que ser un tabú. Se puede debatir sobre nuestros tratados. Tenemos que ver qué competencias pueden añadirse a nuestros tratados para mejorar las capacidades de la Unión Europea. Esto es muy importante y útil. Creo que así podemos darle una nueva visión y ese impulso que necesitamos. El Parlamento y la Organización Nacional de Ciegos de España renovaron el pasado noviembre una colaboración interinstitucional en favor de los 80 millones de personas con discapacidad que viven en la Unión Europea. Miguel Carballeda, presidente de la ONCE, le pregunta, señor presidente, ¿qué visión social tiene el Parlamento Europeo frente a la recuperación de la crisis y qué medidas tiene previsto promover su institución para que las personas con discapacidad puedan afrontar la crisis y no resulten uno de los colectivos más perjudicados por la pandemia? Hace unos instantes, nosotros hemos asumido un compromiso con el electorado europeo. Salimos elegidos por parte de los ciudadanos europeos, eso no podemos olvidarlo. Y de hecho, hemos respaldado la idea según la cual el modelo social tiene que reforzarse. Y, como no, también para aquellas personas con discapacidades que entran dentro de este compromiso que la Unión Europea tiene que reforzar.
cambiar. Estaremos muy atentos a aquellas partidas presupuestarias que afectan a las personas que están en una situación más complicada, entre las que incluyo el colectivo de discapacidades. Pero no solo, también aquellas personas que tienen problemas para poder tener una vida normal. Ayer saltaron a la prensa algunos titulares según los cuales van a aumentar en 100.000 aquellas personas que necesitarán poder ayudar, ser ayudadas. En un país de 8 millones, 9 millones de habitantes como es Bélgica, imaginen ustedes la repercusión. Es una crisis que afecta de forma profunda y afecta el día a día de los ciudadanos. Me parece que cuando decimos que queremos un presupuesto que esté atento a estos problemas, reforzando las políticas sociales y a ese respecto nuestra institución, el Parlamento Europeo, no solo va a jugar sus cartas, sino que estará muy, muy atento. Quizás con Bilbao, eurodiputada del PNV, nos pide, presidente, que le traslademos su agradecimiento público por ser usted un claro representante de los valores humanos y sociales del proyecto europeo. Por ejemplo, con la iniciativa de abrir el Parlamento, la Casa de Todos, para convertirlo en comedor repartiendo más de 1.700 menús al día y en refugio de más de 100 personas vulnerables. Le dice Izaskun que se siente orgullosa y que es lo que la ciudadanía espera de las instituciones europeas, es lo que ella esperaba del presidente del Parlamento. Gracias. Le doy las gracias a Izaskun Bilbao. Bueno, durante las primeras semanas y el primer mes, pensamos cómo podíamos aportar nuestra ayuda a la ciudadanía que está en una situación complicadísima. Y como se ha recordado, pues abrimos algunos centros en el Parlamento Europeo, acogiendo, por ejemplo, a personas, a mujeres vulnerables. Utilizamos nuestros comedores, nuestras cocinas, para poder dar unos 1.700 comidas a representantes y asociaciones que cuidan a aquellas personas que no tienen un domicilio fijo. Y lo mismo en otras ciudades donde tenemos sedes del Parlamento Europeo, tanto en Estrasburgo como en Luxemburgo. Y en Estrasburgo, concretamente, porque ha sido una ciudad que se ha visto muy afectada por la pandemia y que ha vivido momentos muy, muy duros. Nos pareció, pues, que era útil poder poner a disposición las estructuras, los edificios del Parlamento Europeo para la ciudadanía. Nosotros podemos ser útiles y cuando podemos hacerlo, evidentemente, no tenemos que mermar en esfuerzos. Doy las gracias a Izaskun Bilbao por sus amables palabras. Muchos países, presidente, entre los que se incluyen Estados Unidos o Australia, han señalado a China como responsable de esta pandemia. Si es así, ¿por qué no se le exige a China ninguna responsabilidad y que asuma el rol que le compete por su cuestionable papel en los orígenes de esta pandemia? La pregunta es de Rafael del Castillo. Yo he leído tante cose. He leído muchísimas cosas. No soy ni científico ni virólogo. No puedo extraer la conclusión de esas observaciones que durante las últimas semanas han hecho correr tanta tinta de periódicos. Me puedo remitir a lo que ha dicho la OMS, que se ha pronunciado claramente y porque es un organismo internacional. Evidentemente queremos y necesitamos profundizar algunos aspectos, pero hoy no voy a juzgar sobre esto, no puedo. Yo tengo mi evaluación política, claro. Nosotros hemos afrontado en España, en Italia, en Francia, en Finlandia y en Polonia esta crisis con transparencia a través de nuestros sistemas democráticos. Aparte, estos instrumentos no se puede abordarlo. Necesitamos aclarar lo que ha pasado, evidentemente sí, pero entrar en el debate. De los orígenes, en qué laboratorio sí nos ha pasado, qué, cuándo, cómo, pues yo en este momento no puedo pronunciarme. Creo que deben ser las instituciones internacionales las que determinen. Señor presidente, está con nosotros el vicepresidente del Grupo del Partido Popular Europeo en el Parlamento, don Esteban González Pons,
y le va a saludar también. David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo, es un socialista de centro, es un socialista moderado. Es ese tipo de socialistas en los cuales podemos confiar los miembros del Partido Popular, porque tiende puentes. Yo lo voté como presidente del Parlamento Europeo y es para mí un orgullo el poder colaborar con él durante su presidencia. Lo he conocido más intensamente durante los días del confinamiento, sobre todo los primeros 20 días en los que prácticamente estuvimos solos, Sassoli y yo, en el Parlamento Europeo, porque el resto de compañeros se habían quedado aislados en sus países de origen. Entonces vi cómo el presidente Sassoli, sin perder la tranquilidad, haciendo gala de un espíritu de diálogo extraordinario y con mucha capacidad de inventiva para resolver problemas que aparentemente no tenían solución, consiguió que el Parlamento Europeo no cerrase. Como a él le gusta decir y a mí repetir, en épocas de crisis el Parlamento es el hospital de la democracia. Y él consiguió que el Parlamento Europeo, el hospital de la democracia europea, permaneciese abierto en lo más difícil de la crisis. Entre el presidente Sassoli y yo hay una buena amistad y me precio de decir que es mi amigo. Él habla italiano, yo hablo español y los dos nos entendemos en latín. Además de seguir la pandemia y de liderar el Parlamento en las dos resoluciones que hemos aprobado para el Plan de Reconstrucción Europea, el presidente Sassoli está muy preocupado porque en esta época de digitalización en la que hemos entrado, en esta época en la que lo digital está sustituyendo a lo analógico, el Parlamento sobreviva. Para el presidente Sassoli, como para mí, como para muchos de los miembros del Parlamento, el Parlamento es una institución especialmente analógica, que exige la presencia física de sus miembros. Sin embargo, durante la pandemia hemos aprendido a desarrollar parlamentarismo en modo digital. Yo soy consciente y sé que Sassoli está intentando que, pese a la digitalización, el espíritu del Parlamento no se pierda. Como político socialista de izquierda moderada, como periodista, como dirigente de un Parlamento, como presidente, yo creo que Sassoli tiene en la cabeza cómo debe ser el Parlamento del futuro y me gustaría aprovechar esta oportunidad para pedirle que diga unas palabras a este respecto. Conscientes de que lo digital está sustituyendo al analógico, conscientes de que el Parlamento que amamos y en el que creemos es principalmente analógico, ¿cómo cree el presidente Sassoli que podremos celebrar Parlamento en el futuro cuando lo digital acabe por imponerse? Bien, muchísimas gracias, Esteban, por sus palabras. Yo creo que un presidente, sobre todo, debe situar la capacidad de diálogo en el centro de su hacer. Muchísimas gracias por esas palabras refiriéndose a mí. No se puede dirigir un parlamento pensando en excluir. Necesitamos consensos. Necesitamos participación lo más amplia posible. Eso es lo que le da vida a una institución tan particular como el Parlamento Europeo. De esta crisis extraemos muchas lecciones. Nuestros sistemas normativos también no tenían en cuenta la posibilidad de cerrar durante una pandemia. Ni siquiera durante un blackout, un corte general o un problema tecnológico. La lección de estos meses de COVID, por tanto, nos pueden dar elementos para adecuar la democracia y sus instituciones y conseguir, por ejemplo, que los sistemas democráticos respondan con más celeridad a los retos que nos desafían. Nos damos cuenta de que nuestras instituciones están reglamentadas
por mecanismos de antaño, digamos. Necesitamos adecuarnos a los nuevos tiempos. Yo también he querido encauzar esta reflexión en nuestro Parlamento. Hay un grupo de reflexión formado por diferentes grupos y colegas que intentan aportar modificaciones reglamentarias a la vida parlamentaria. Esa reflexión es muy útil y también quizás pueda servir de cierta utilidad a los parlamentos nacionales. ¿Por qué no? Entonces, yo creo que si a los ciudadanos no les damos respuestas en tiempo real a sus necesidades, ellos podrían creer que la democracia es prescindible. Y no es cierto. La democracia tiene mucho que decir todavía, pero debemos adaptarnos en los funcionamientos actuales. Por ejemplo, en cuanto a cómo funciona la Unión Europea, hoy en día, si consultásemos a nuestros ciudadanos en los 27 países, todos ellos dirían que el derecho de veto, o sea, ese mecanismo de bloqueo de decisiones, ha quedado ya en algo anacrónico. La democracia debe poder generar el debate parlamentario, pero buscando decisiones para resolver los problemas de nuestros ciudadanos. Pero si la democracia no responde y los engranajes del funcionamiento político se gripan, ¿de qué sirve nuestra democracia institucional? Creo que esta reflexión es muy importante. Hay muchísimas lecciones que podemos extraer de este periodo de COVID que nos ha causado tanta dificultad. Cliente de Mensajeros de la Paz, el padre Ángel, le pregunta si cree usted que algún día acabaremos con los campamentos de refugiados, especialmente el de Moria. Muchas gracias, sigue diciéndole el padre Ángel, y espero poder verle en unas navidades, en estas navidades en el Parlamento Europeo, donde usted nos confirmó que podríamos celebrar la cena navideña que Mensajeros de la Paz realiza anualmente con el colectivo. Y para mí será un placer acogerlos. Esperemos que no haya ninguna traba. Sí, es cierto, pude conocer al padre Ángel y espero poder concretar esa cita y esa cena. En cuanto a la política de migración, queremos retomar la iniciativa. Hemos dejado un poco de lado este aspecto, pero no es cierto que nos hayamos quedado sin hacer nada. Algunas actividades de la Comisión Europea han permitido a algunos países seguir progresando, por ejemplo, frente a las personas que están en una situación más complicada, las más vulnerables que están en campos de refugiados en Grecia. Eso lo habíamos prometido y tenemos muchas esperanzas. Pero repito, necesitamos una política europea a favor de la inmigración y del asilo. No podemos contentarnos única y exclusivamente con políticas voluntarias. No, no es suficiente. Yo creo que ese es el paso que tenemos que de alguna manera retener para poner en el lugar que compete esa capacidad de la Unión Europea de poder responder a un fenómeno como es el de la crisis migratoria, que no se limita única y exclusivamente a la gestión de una patera, de una barca o de un autobús que llega a un punto fronterizo. Así no funciona. Necesitamos tener una visión más a largo plazo para que este fenómeno migratorio va a acompañar durante mucho tiempo la vida de muchos países aquí en Europa. Seguidamente, presidente, va a intervenir brevemente el vicepresidente del grupo Renew Europe en el Parlamento Europeo. Buenos días, señor Garicano. Buenos días, buongiorno, caro señor presidente Sassoli. Es un placer tenerle en el Nueva Economía Forum y poderle que los españoles puedan verle y puedan oír su opinión. Yo le quería consultar sobre un tema que me preocupa y quiero saber su opinión. Creo que sería importante que el Parlamento participara de alguna manera política, si fuera posible, de los acuerdos que se lleven a cabo este verano, de tal manera
que no nos encontremos con un hecho consumado en diciembre con el MCF. ¿Qué participación espera que pueda tener el Parlamento Europeo en el Consejo y en los acuerdos que se produzcan a finales de junio y a finales de julio para aprobar el plan de recuperación y para aprobar los dos MCF que tenemos que discutir? Muchas gracias, señor Sassoli. Muchísimas gracias, Luis Garicano. Gracias por su pregunta. Yo, purtroppo, con voi dovrò. Vamos a ver, me voy a tener que ausentar unos minutos antes de lo previsto porque tengo una reunión con el presidente Michel y a las 12:30 tengo otra reunión con la presidenta de la Comisión, con Ursula von der Leyen. Me atrevería a hacer dos observaciones. En primer lugar, el Parlamento Europeo no solo quiere participar, sino también quiere ser actor a lo largo de todas las negociaciones de estos futuros acuerdos. Y en segundo lugar, mucho cuidado, ser cautos, porque el Parlamento Europeo no va a renunciar a sus prerrogativas y evidentemente el marco financiero plurianual se tiene que votar aquí, en el Parlamento. Por lo tanto, viene de aquí, de nuestra institución, del Parlamento Europeo. Tal y como ha dicho Luis Garicano y otros eurodiputados, nosotros hemos estudiado, hemos valorado la propuesta de la Comisión Europea, queremos debatirlo, queremos entrar en los detalles más específicos con relación a los recursos propios y de las líneas presupuestarias del marco financiero plurianual. Evidentemente, vemos como unos ojos esta propuesta, pero queremos debatir y queremos que se nos convenza para poder votar a favor de esta propuesta. Y a mí me parece que hablo en nombre de todas las instituciones del Parlamento, de la Comisión y del Consejo, de asumir una gran, gran responsabilidad. Por eso yo tengo tanta confianza y espero realmente que todas las instituciones europeas han empezado ya a entender y conocer a nuestro Parlamento, nuestra institución, y el orgullo que siente en nuestro Parlamento Europeo y que ha sabido manifestar en los diferentes tramos desde el principio de la legislatura. Me parece que está bien y que es necesario escuchar al Parlamento Europeo y a las instituciones, a las otras instituciones y a los gobiernos nacionales. Les conviene escuchar también la opinión del Parlamento Europeo. Por tanto, yo tengo mucha confianza, pero no vamos a retroceder ni un milímetro en las prerrogativas que ya hemos anunciado. Que quede muy claro. Gracias mille, señor. Presidente. Una pregunta de Andrés Gil, corresponsal del diario.es en Bruselas. Dice, en estos momentos de claroscuros que estamos viviendo, ¿qué monstruos están emergiendo en Europa? ¿Considera, como dicen algunos, que estamos viviendo de nuevo un periodo similar a la República de Weimar? ¿O, por otro lado, estamos más cerca de un momento hamiltoniano europeo? No, yo diré que seamos... A ver... Yo creo que estamos viviendo una época de reconstrucción que guarda cierta similitud con el periodo de la posguerra, pero que no es igual a la época de entreguerras. Yo no diría que estamos en una dinámica de la República de Weimar. Pero aún así veo que hay una opinión pública que desea una Europa que tenga competencias. Hace unos días se publicó un sondeo de una gran empresa demoscópica, según la cual el 77% de los ciudadanos europeos de los 27 países desean una Europa que tenga más competencias, con más capacidad. Eso es muy relevante. La política debe recoger ese guante que nos lanza la política. Necesitamos una Europa que asuma más responsabilidades. Creo que este es el momento oportuno para realizar esta reflexión
y proponer propuestas adecuadas. Por eso creemos que la conferencia sobre el futuro de Europa no debe ser un rito simbólico tal cual, sino un proceso real que consiga mejorar los procedimientos de la Unión Europea. Tenemos una ambición importante de cara a ese ejercicio. Queremos aprovechar esta legislatura europea para entregarle a las futuras generaciones europeas una Europa que asegure mejor aún la vida de los ciudadanos europeos en un mundo globalizado que conoce tantos retos a los que debemos enfrentarnos juntos. Señor presidente, yo quiero hacerle un traslado de un mensaje de la presidenta del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, la señora Irache García, que por un problema técnico no se está pudiendo conectar con este evento y probablemente, como usted se tiene que marchar. Pues lo siento, lo siento. La última pregunta tiene que ver con el proceso independentista en Cataluña que ha alcanzado al Parlamento Europeo. Lorenzo Robles quiere saber en qué situación se encuentra el trámite en el Parlamento para la concesión del suplicatorio que permitirá juzgar en España al expresidente de la Generalitat, señor Puigdemont, junto con el consejero, señor Comín. Bien. Hay un expediente abierto en la Comisión Jurídica del Parlamento Europeo, como todo el mundo sabe. Estamos esperando a que concluyan los trabajos de esa comisión jurí y luego asumiremos sus decisiones. Hemos respetado el mandato del Tribunal de Justicia. Hemos tenido en cuenta cómo era debido a las consideraciones de la autoridad española y ahora la situación de los diputados se está examinando en la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo. Esperamos esa decisión. Acabo de recibir un mensaje de la señora García lamentando no poderse finalmente poder conectar. Le pide disculpas por no poder entrar en el acto y le agradece mucho el trabajo que usted está realizando en el Parlamento Europeo. Presidente Sassoli, llegamos al final de este nuevo evento telemático de Nueva Economía Forum. Quiero darle las gracias por compartir sus ideas y proyectos en nombre de los mecenas que hacen posible en EdOnline, el presidente de Asisa, el doctor Francisco Iborra, el presidente de Cabify, don Juan de Antonio, y también de doña Pilar López, presidenta en España de Microsoft. Gracias también a los eurodiputados que han intervenido y a asistentes a este nuevo evento de NED Online y nuestra invitación a los próximos actos. Querido presidente, estaremos encantados de poder saludarle aquí en España cuando sea posible. Muchas gracias. Espero de venir. Habevo en programa de venir a España. Sí, espero poder ir a España. Tenía yo planes de acudir a España a una invitación que me cursó el presidente Sánchez. Espero ir a España lo antes posible, evidentemente cuando las condiciones lo permitan, cuando nos permitan salir definitivamente de esta emergencia. Pero iré a España. Tengo ganas. Aquí le esperamos, presidente.